Realmente hemos el 23 de junio, o sea, el mes pasado, hemos tenido otra vez la posibilidad de acompañar al Ejecutivo Provincial, junto con la legislatura y antiguos pobladores, a la sesión del Comité de Descolonización de la Organización Nacional de Naciones Unidas, y realmente fue una experiencia muy interesante. Fueron 2 días de trabajo, el último fue concretamente la sesión en la sala 2 de este Comité de Descolonización, donde se participa de un encuentro, de una sesión, como así lo dije, donde los países que forman ese comité, que son 24, si bien empezaron siendo menos, creo que 15 o 17 en el año 1960, después se incorporaron a la comisión 24 países que sesionan todos, hasta el mismo día del año, todos los años. Previamente hacen un trabajo de campo en los distintos países, sensibilizando sobre este tipo de temas y, bueno, dialogando, viendo consecuencias y realidades de cada uno de los lugares. Digamos que estén estos 24 países en forma efectiva no significa que otros países no puedan hablar. Es muy interesante y hasta emocionante ver cómo países que a uno les parece que están tan lejos de la Argentina pueden tener un contacto de la realidad y un conocimiento de lo que realmente pasa con las Islas Malvinas. El presidente de esta comisión es un venezolano, el embajador Rafael Carreño. Todos, digamos que sostienen la posición del diálogo y siempre están incentivando a que Inglaterra pueda sentarse a dialogar con Argentina. Tiene muy en claro cuál es la posición argentina, que está abierta al diálogo para poder solucionar este problema, que no es igual al problema de otras colonias, porque el problema, el caso Malvinas, como ellos lo llaman, surge a partir de una usurpación hecho por otro territorio a un territorio independiente, que desalojó, expulsó al territorio argentino, a sus representantes, a las instituciones constituidas, y puso sus propias instituciones con ciudadanos ingleses. Entonces, no es digamos que es una situación de colonización, pero no es una población colonizada. Distinto hubiera sido si se hubieran quedado los argentinos, pero ellos pusieron su propia gente. Entonces, por eso el principio de autodeterminación, que es lo que los ingleses quieren que se respete, no puede ser ni siquiera invocado, porque acá se trata de un tema de soberanía, de respeto de soberanía que pertenece a la Argentina. Así lo ha establecido una de las resoluciones, creo que es la 2065 del año 1985. Romanos 20, como dicen en Naciones Unidas, donde específicamente se establece que el tema de la autodeterminación de los pueblos no es un tema a tener en cuenta en el caso Malvinas.